Muy buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Estoy feliz de poder estar nuevamente, o sea, falté un solo día y ustedes no saben la falta que me hicieron. Esos televidentes comprometidos con Mi Parque, tu casa, me encanta estar acá nuevamente. Hoy 25 de noviembre, miércoles, ya el ombligo de la semana, pero con toda la energía para continuarlo y, por supuesto, para llegar a ese fin de semana y poder recargarse nuevamente. Aquí me acompaña mi compañera Daniela Londoño. Extrañamos mucho a Cristian, pero Cristian, lo sentimos. Daniela la está sacando del estadio, así que te puede correr la banca. Mentiras, televidentes. Solamente porque tenemos mucho trabajo aquí en Telemedellín y todos compartimos el trabajo. ¿Cómo estás? Mario, feliz de acompañarlos el día de hoy, feliz de estar en este programa porque de verdad que se siente el cariño de la gente. Los extrañaron mucho ayer y, por supuesto, feliz de estar aquí con una mujer talentosísima de Telemedellín y, por supuesto, aquí en Mi Parque, tu casa. Bueno, muy bien. Línea telefónica 268-6033 para que nos llamen porque les digo pues que las invitadas de hoy son todas mujeres. Va a estar buenísimo, de verdad. 268-6033, ahí lo están viendo en pantalla. Y si nos quieren escribir esas preguntas porque de pronto le da penita llamar, tranquilo, 301-786-9174. Pero además... Pero ojo pues, solo WhatsApp, eso sí es solo texto para que no nos vayan a llamar por ahí porque la línea telefónica es la 268-6033. Como aquí en Mi Parque, tu casa, cortamos esa distancia que tenemos allá ustedes en su casa y no pueden estar aquí en el parque, por supuesto pueden subir las fotos, taguearnos en redes sociales con el hashtag Me Cuido Viendo TM y por supuesto también etiquetando arroba telemedellín. Así es. ¿Qué tal si empezamos a contarles cuáles son los temas de hoy? Manu, ¿sí? Vamos a comenzar con un tema bien interesante. A ver. Yo creo que para ese tema, cuando estamos así como estresaditos, como cargaditos, me tocó investigar. ¿Cuál es el primer tema del día? Ojo pues, auriculoterapia. Auriculoterapia, ¿vio? Seguidito. ¿Qué será eso? ¿Cómo será? Pues la experta ahorita nos lo va a contar. Así es. Vamos ahí con nuestro segundo tema del día y este sí que está bien interesante porque yo creo que a muchos nos ha sucedido en algún momento con nuestra pareja, en algún momento con el estrés, con el día a día, nos recargamos y dejamos algo de lado y es ¿por qué no quiero tener sexo? ¿Por qué no quiero tener sexo? Sí, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento, ¿le pasa más a las mujeres o también le pasa a los hombres? Vamos a abordar ese tema. Y les voy a confesar, pues ustedes saben que los lunes, miércoles y viernes tenemos a los formadores del INDER acá en Mi Parque, tu casa. Y hoy vamos a hablar de flexibilidad. ¿Cómo te va con eso? Pues va a estar complejo. Nada, pero la vamos a meter toda para que... y entender por qué es tan importante estirar los músculos, las articulaciones, por qué tenemos que tener esa flexibilidad en nuestra mente. Así que, señorita, ¿qué tal si iniciamos con ese mensaje que queremos entregarles hoy para que las personas inicien el día con un mensaje positivo y recargado de buena energía de Mi Parque, tu casa? Claro que sí, vamos a comenzar con la frase del manual de asombro. Me encanta porque eso de asombrarse, cuando usted se deja sorprender de las cosas cotidianas, no se le vuelve cotidianas, porque definitivamente es asombrarse con que salga el sol, porque eso ya es una bendición. Así que vamos a ir, señoras y señores, con la frase del día, que es... Entre más diga gracias de manera consciente, se dará cuenta que tiene la fortuna de estar acompañado de muchas personas. Cuando agradecemos, nos sentimos millonarios, definitivamente, la frase del día. Gratitud, gratitud por estar acá en el trabajo, gratitud por estar respirando, gratitud por no sentir dolor. Porque nos acostumbramos a estar siempre bien, saludables, y cuando llega la enfermedad, cuando llega ese maestro, ahí decimos, ay, cómo era bueno estar aliviado, y no agradecemos cuando lo estamos. Entonces, que sea ese el momento de decir gracias, gracias universo, gracias Dios, gracias por cada oportunidad de vida que nos entregas. Así que iniciamos de una vez, Mi Parque, tu casa, recuerden, 268-6033, y saludamos a esta hora a Cristina Álvarez. Ella es médica y terapeuta integrativa con enfoque en medicina tradicional China. Bien, sí. Ahí lo dije bien. Cristina, super. Bienvenida a Mi Parque, tu casa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días y gracias por la súper invitación. Cristina, ahorita nos enredábamos un poquito para hablar de este término y quiero que seas tú que nos cuentes entonces de qué se trata la auriculoterapia. 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 Tranquila, yo creo que ensayé toda la noche, pues no, mentiras, pero sí. A todas nos pasa. Auriculoterapia es un término que va porque hablamos de la aurícula, quiere decir del lugar del oído donde se empieza el sonido. Entonces, cuando hablamos de aurículo, hablamos de oído o de oreja. Y terapia, de la terapia que se realiza en ese lugar. Entonces, auriculoterapia. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra salud? ¿Y eso qué tiene que ver con que puedan mejorar algunos estados anímicos que podemos tener y cuando nos sentimos un poco estresados? Mucho que ver o todo que ver.
En la medicina china o en la medicina oriental utilizamos varias partes del cuerpo específicas como la oreja o la reflexología. Algunas de ustedes han tenido de pronto un masajito reflexológico, entonces utilizamos la planta de los pies, las palmas de las manos y en este caso un punto específico que se llama la oreja. Y es todo que ver porque están ubicados todos los órganos de nuestro cuerpo y no solo órganos sino también emociones. Entonces, cuando hablamos de auriculoterapia o medicina oriental, hablamos de todo el organismo, no solo físico, mental, sino también espiritual. Bueno, es que hablamos que además ahí se concentran y que podemos tratar muchísimas otras cosas, dolores crónicos, adicciones. ¿Cómo, Cristina, realmente podemos lograrlo y cómo entonces lo podemos hacer a través de esa terapia, lograr hacer magia prácticamente en nuestro cuerpo? Lo primero es que la persona decida o tome la decisión de cambiar ese hábito, ese momento de la vida, ese momento del día, o que definitivamente su enfermedad o su situación, que en medicina china decimos desequilibrio, quiera empezar a que su cuerpo reciba esta medicina. Entonces, hay varios métodos y varias formas. La auriculoterapia se puede utilizar chinchillas, que quiere decir agujas muy finas y muy pequeñas. Puede ponerse también agujas directamente en el oído, pero también se pueden poner semillas o balines. Entonces, de acuerdo a la situación en la que estés, vamos a utilizar un punto específico, porque podemos decir, vamos a utilizar el órgano del riñón. Entonces, podemos buscar el punto riñón y ubicarlo en el oído. O sí. Sea, en la oreja tenemos un puntico que identifica cada uno de los órganos. Precisamente, exacto. Pero entonces, pues ya a través de los años que estás haciendo pues como todo este tratamiento para las personas, ¿cuáles han sido esos resultados, esos beneficios, esas enfermedades que en este momento algún televidente nos esté viendo y diga, sí, es que yo sufro de mucha migraña, con esto, ¿esto me puede ayudar? ¿Cuáles han sido esas enfermedades o esas emociones que se han podido sanar a través de esta medicina? Bueno, hay varias, yo creo que todas las los desequilibrios se pueden manejar, desde emocionales hasta físicos. Alergias, por ejemplo, rinitis, amigdalitis, otitis, o alergias que los niños, muchos de ellos empiezan a presentar a principio de la edad. Entonces, utilizando simplemente un punto que se llama alergia, empiezas a evolucionar muy bien. La semana pasada tuve un paciente de 3 mesecitos que tiene muchas alergias y le colocamos 2 puntos, el punto alergia y el punto tos, porque tosía muchísimo. A la siguiente cita la mamá me dijo, mejoró en un 40%. O sea, y eso yo no lo había visto durante todo el tiempo con todos los tratamientos. Entonces es una terapia alterna que funciona muy bien para el dolor de cabeza, para las personas que tienen enfermedades crónicas, ya como diabetes, hipertensión. Es un coayudante, quiere decir, no vas a dejar de tomar el medicamento, pero sí te va a ayudar a llevar ese momento. Emocionalmente, si estás con mucho estrés, depresión, ansiedad, que te da taquicardia, que te sientes muy indispuesto, también te ayuda. Inmediatamente colocas un balín, una aguja, baja la tensión, baja esa inquietud. El cuerpo inmediatamente es como si lo resetearas. Manu, y es que precisamente se ha dicho, ahorita lo decías, sí. Estamos llegando en unas etapas de que tenemos mucho trabajo, que estamos muy cargados, que podemos tener entonces mucho estrés y eso puede llevar entonces a que nos enfermamos. Entonces, esto afecta definitivamente el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahí es donde también podríamos usar la terapia para mejorar entonces, digamos, esas sensaciones que tenemos de estrés, de cansancio y que eso está conllevando y que podamos identificar una enfermedad que estemos viviendo por esto. Así es, el cuerpo es la última parte donde se manifiesta el hecho de la enfermedad, pero siempre está en esa parte significativa o en ese pensamiento. Entonces, cuando está en el pensamiento, que es la parte que no vemos, la energía, eso es ahí donde tenemos que gestionarla, pero si no logramos gestionar esa emoción, ese dolor, ese momento, se manifiesta en el cuerpo y te dice, hey, préstame atención, ve, mírame que aquí estoy. Entonces ahí es donde yo tomo la decisión y digo, ok, voy a empezar a mejorarlo. Hay un punto que se llama Chen Men, que es el punto de las emociones. Entonces directamente tú puedes solamente tocar ese puntico y empezar a mover esa emoción que está desequilibrada. También cabe, pues como que resaltemos que no necesariamente tengo que tener alguna enfermedad o me tiene que doler algo, porque pues nos están viendo y dicen, pero vení, ¿yo para qué la voy a utilizar? Pues sí, si no me duele pues ni las piernas, ni la cabeza, emocionalmente me siento tranquilo, me siento tranquila. ¿También nos sirve?
Por supuesto. O sea, también nos sirve para que podamos encontrar ese equilibrio y seguirlo conservando, porque uno no sabe en qué momento llega una situación y poder estar preparado para esa situación que podamos afrontar. Así es, Manuela. Y no solo eso, sino que nosotros estamos en el momento de una apertura. Y en esa apertura, por todo lo que ha sucedido, todos los cambios, esa apertura está hecha para la creatividad. Entonces, cuando quiero ser más creativo, más productivo, estar más sintonizado conmigo, estar en el camino del adentro, que es el verdadero camino, cuando quiero empezar a buscar esas herramientas y esas estrategias, también los puntos en auriculoterapia y otras terapias pueden funcionar. Ahorita la médica decía algo muy importante, Manu. Sí. Cuando usted comienza una terapia, va una vez y dice, ay, no sé, como que no, y no vuelve, ¿cierto? Sí, sí, eso uno tiene que ser constante y es así, como cuando el médico le dice a uno, tómese cada 12 horas la pastilla, tómesela, haga caso y verá que le funciona. Para eso esas personas estudian y son profesionales. Pero ¿qué tal si entramos a nuestra modelo que nos va a ayudar con este tema para que entendamos bien? Porque ustedes en casa dirán, pero ¿cómo es que funciona? ¿Cómo así que una aguja? ¿Cómo así que un balín? No, entonces aquí la doctora lo que nos va a hacer es mostrar cómo sería ese proceso y cómo nos ayudaría y obviamente empezar a conocer cómo lo voy a cuidar. Hola, amiguita, ¿cómo estás? Y ya adelante, entonces, doctora, ¿qué es lo que tenemos en esta mesita? Bueno, en esta mesa hay varias cosas que son muy importantes. Primero, siempre, siempre, siempre tú debes desinfectar el lugar donde vas a trabajar. Y no es porque tenga bacterias o virus, no vamos a introducir agujas hoy. Sí. Pero vamos a organizar ese espacio para que podamos empezar a trabajarlo. Muy bien, aquí está al lado. Eso. Por acá la doctora le está haciendo señal a la compañerita para que por favor le traiga el tapabocas de ella. Entonces vamos a entrarle. En la cajita está. Muy bien. Muy bien. Mientras entonces, tanto, que sí. Nos vaya explicando los utensilios, porque es muy importante tener claro entonces que aquí ella como médico va a tener entonces unas herramientas que le van a ayudar para poder entonces comenzar sí, el proceso. O sea, es que no es que yo puedo coger ahorita cualquier balín y te lo voy a poner a vos. O sea, no, 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 tenemos que buscar ese profesional listo. Ahí sí estamos ya bien entonces, con el tapabocas y nos empezamos a entender qué es lo que pasa en esta mesa. Entonces, doctora, primero. Entonces, tenemos los elementos necesarios. Como les contaba, unas de las que más me gustan son estas, que son unas semillas. Y estas semillitas funcionan muy bien, sobre todo para las personas que tienen alergias a metales, por ejemplo. Entonces utilizamos las semillas de bacaria, que funcionan muy bien porque presionan el espacio. El otro sería estas, que ya son también balines, pero estos balincitos tienen metal. Entonces este balincito viene con un pegable y tiene metal igual que estos, ¿cierto? Entonces cualquiera de los dos puede funcionar. Y la tercera serían las agujas, que en este caso no las vamos a usar, no las vamos a utilizar. Entonces lo primero que debemos hacer es desinfectarlo. Muy bien, mientras empiezas a desinfectar el área, vamos a recibir una llamada en este momento desde el norte del Valle de Aburrá, desde Bello. Amparo Galindo, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Feliz de tenerte aquí en mi parque de tu casa. Ay, sí, cuéntanos. Qué dicha que me pude comunicar porque es muy importante. Listo, adelante. ¿Qué nos quieres contar? Mira, mi mamá en este momento tiene mucho dolor de cabeza y el ojo izquierdo. La llevamos donde el médico y le mandó una resonancia, que de urgencia, pero esta es la hora, pues no nos han dado la orden. Y entonces yo quería saber si se la podemos llevar a ella y ella le puede hacer algo. Mi mamá tiene 95 años. 95, ¿y cómo se llama la mamá? Ligia Pudelo. ¿Y doña Ligia nos está viendo? Sí, ella está en la pizarra y yo estoy aquí en la sala. Ay, doña Ligia, un saludo para usted gigante, 95 años, qué mujer, por Dios. Sí, doctora. Y ha sido tan enérgica, pues ella no ha perdido la lucidez ni nada, pero ese ojo que tiene dolor en este momento la tiene achicopalada. Muy bien, entonces, doña Amparo, ya le vamos a preguntar a la doctora para que escuche a ver qué nos puede responder sobre esa situación que tiene la mamá. Bueno, es muy importante saber que es una mujer que tiene 95 años, quiere decir que ya tiene varias, posiblemente varias patologías. Entonces, si hay signos de alarma como náuseas, vómito, un dolor intenso que no tolere, que sea el dolor más intenso de su vida, necesariamente hay que salir de casa e ir a urgencias para que la revisen. Eso sería lo primero. Y lo segundo, en casa, ahorita te voy a mostrar un puntico que le puedes tocar para que disminuya el dolor de cabeza. Muy entonces bien, vamos perfecto. A hacer esa parte. Listo. Importante, y lo que quería contarles hoy es algo. Cuando hablamos de la aurícula o de la auriculoterapia, lo primero que pensamos es, bueno, ¿y dónde están las partes del cuerpo?
vamos a imaginar, eso ahí necesitamos mucha parte de creatividad, que es un feto o como si estuviésemos viendo un bebé en el vientre de la mamá. Entonces vamos a observar aquí la cabeza, está en posición cefálica. Entonces aquí va a estar la cabeza, aquí en esta parte la espalda, hacia arriba las piernas y en la parte interna van a estar sus órganos, ¿sí? Y en la parte externa van a estar todos los pierna, pie, ¿sí? Las extremidades. Entonces, lo primero que hacemos es inspección. Vamos a inspeccionar y tomamos el pabellón y empezamos a palpar. Y hay puntos que generan más dolor que otros, ¿bien? Según lo que hayamos ya averiguado. Entonces, si la señora, si la persona, si la paciente que consulta porque tiene dolor en la cabeza, entonces la cabeza está ubicada en este punto. ¿Qué punto cabeza puede empezar a tocarle? Este puntico. Y puede empezar a tener dolor o no. Cuando el punto es muy doloroso, yo ya sé que es ahí donde debo ponerlo. Ese es el mensaje para la señora Amparo. Exactamente, entonces vamos a hacerle este movimiento. Otro movimiento que podría hacerle también es hacer masaje en el lóbulo de la oreja. Entonces este masajito que también le puede ayudar. En este caso se podría hacer la respuesta para nuestra llamada de hoy. Muy bien. ¿Qué tal si comenzamos entonces a poner esos punticos que vamos a poner el día de hoy para hacer la demostración? Listo, entonces hoy vamos a utilizar, como es una paciente que es una paciente sana, vamos a empezar a hacer un movimiento sobre todo de emociones. Entonces tenemos, recuerden, aquí está la cabeza, yo sé que hace parte mucho del imaginario, pero aquí está la cabeza, esta parte es la espalda y aquí hay un puntico que se llama Chen Men, que es el punto de las emociones. Entonces vamos a poner uno de nuestros balincitos en ese punto. Manu, lo que decías ahorita es muy importante y es que esto lo está realizando aquí la médica que tiene conocimiento, nos está enseñando, pero por supuesto lo ideal es que esto lo haga la médica. Sí, estamos aprendiendo total sobre la terapia, pero no es para hacerlo en casa. En casa, estos masajitos que nos está dando como tips en caso de dolor de cabeza, pero aquí donde ella nos dice, este es el punto, puede que el suyo esté un poquito ubicado más arriba, más abajo, y será ella quien lo identifique. Cristina, a la hora de consultar. Total, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Cuánto tiempo de tener ya los balincitos empiezo a ver resultados y cuál es el cuidado que debo tener de esos cuando ya salgo pues de la cita? El mismo día puedes empezar a sentir resultados. Okay. Normalmente perfecto, vamos a dejar estos balincitos de 8, máximo 15 días, ¿sí? Pero si es una situación aguda, entonces cada 3 días se deben cambiar. En este caso vamos a dejar solo puestos estos dos. Listo. Vamos a dejar puesto el punto corazón, vamos a dejar puesto el punto Chen Men y vamos a poner un punto de plexo solar. Perfecto. Ahí ven que sale una linecita recta y esa linecita es muy importante porque activa toda mi alma, o sea, mi energía externa. Me encanta esto. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden buscar? Para que, así como doña Amparo que nos llamó, pueda llevar a la mamá y quizás, o sea, existe esa conexión con otras personas. Perdón, ¿eso duele? Es no duele, no te está doliendo absolutamente nada. Listo, perfecto, no duele. Y entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, estamos en Instagram, en Crisalma Medicina. Muy bien, ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Y tienes alguna línea telefónica? 318-201-6102. Sí. En Crisalma Medicina, que es nuestro Instagram, ahí pueden revisar y hay mucha información. Les cuento cómo hacer masaje terapéutico chino, cómo hacer masaje pediátrico chino, cómo hacer masaje para el dolor de cabeza. No, lo que va a pasar es que hay que volverla a invitar. Total, porque hay muchas otras terapias que hay que conocer. Así es, entonces 318-201-6102, si usted se quiere comunicar con la doctora o a través de sus redes sociales que lo estábamos viendo en pantalla. Ahí estamos viendo en pantalla, usted puede coger el celular, le toma una foto o escriba 318-201-6102. Doctora Cristina, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. A ustedes gracias. Y recuerden siempre el amor que son. Gracias por acompañarnos. Me encanta. Sí, yo creo que tenemos que pedir cita.
Yo creo que sí. Sí, todos necesitamos, doctora, pedir cita para tener ese equilibrio. Una pequeña pausa, aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos para hablar por qué no quiero tener sexo. No se muevan, ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Mi Parque, Tu Casa, como les decía Manuela antes de irnos al corte, ¿por qué no quiero tener sexo? Pues va a ser entonces aquí Ani, la experta sexóloga, que nos diga ese susto que todos sentimos en el momento en no estoy teniendo esas ganas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Bueno, hay que tener muchos factores en cuenta. Primero, puede haber algo biológico, puede haber alguna enfermedad, puede haber algún medicamento que nos estamos tomando que está ocasionando que nuestro deseo baje. Pero también hay factores psicológicos, hay factores de estrés. Estamos en un mundo que nos mantiene en un ritmo de vida muy agitado, y la verdad es que si yo tengo mil cosas para hacer, si tengo un trabajo, una familia, y además de eso tengo que pensar en sexo, o sea, es como que el sexo todos creemos que debe ser una prioridad, y no, en realidad el sexo en algunos momentos de la vida pasa a ser una prioridad que está por debajo de otras cosas más importantes. Pero también nos pasa, pues yo no sé, yo no voy a hablar pues por todas las mujeres, pero sí hablo por Manuela Esteves, donde digo, si yo peleo con mi compañero... ¡Olvídese! No, esa noche no pasa nada. O sea, perdón, y aquí mis televidentes, pues nosotras somos muy emocionales y necesitamos estar muy bien, o sea, o tener un equilibrio, y más con esa pareja, pero si él pues me hace sentir mal o lo... Yo digo, pues, o sea, como que mi cuerpo no es que diga y, ah, no, no, no va a pasar nada esta noche, sino que mi cuerpo no está dispuesto para. Exactamente, porque tú lo dijiste, porque las mujeres somos muy emocionales y en el sexo la emoción juega un factor muy importante, sobre todo en las mujeres. Los hombres no, los hombres son más físicos, son más de respuesta visual. Pero un momentico, señoritas, porque aquí estamos hablando mucho de las mujeres y que emocionales y que las hormonas, pero es que a los hombres también les pasa. Claro, y no les pasa solamente a los señores de edad, también les pasa a los jóvenes. ¿Por qué le puede pasar a un joven que no quiera tener sexo, que no sienta como esas ganas de estar con su pareja? Bueno, volvemos a lo mismo. Tendríamos primero que identificar que no haya un factor biológico, que no haya una enfermedad. Descartamos eso. Puede ser un momento. Pues ellos también tienen problemas psicológicos, ellos también pasan por momentos de estrés, el trabajo. Entonces, hay muchos factores por los cuales el deseo baja. Siempre hay que entrar como a empezar a descartar. Y ya después de que descartamos que es una parte biológica, entonces hay que entrar a la parte psicológica, qué es lo que está ocurriendo, o es una etapa pasajera, que es que también puede pasar, que es un momento de mi vida en el que, como les dije, el sexo no es mi prioridad y estoy concentrado en otras tareas. Pero entonces, bueno, ¿y qué pasa en la etapa cuando empezamos a ser mayores y ya llegamos a ser ya el adulto mayor, esa persona mayor, y creemos que tenemos que ser inactivos o que ya no nos guste porque ya pues tenemos ciertos añitos, entonces eso ya para mí no, ¿es cierto? No, eso no es cierto, ni se presenta, o sea, es común, pero tampoco es en todas las personas. Yo les he explicado ahorita, las mujeres cuando entramos a la menopausia hay un bajón de hormonas, y como la hormona tiene tanto que ver con el deseo sexual, entonces claro, obviamente vamos a ver que el deseo sexual va a bajar. Y si a eso le agregamos todos los otros factores que empiezan a pasar en la vida de un ser humano cuando empieza a llegar a la vejez, empieza a perder amigos, empieza a perder su compañero de vida, entonces en realidad no es que el cuerpo pierda la capacidad de sentir deseo, no, también en la vejez podemos sentir deseo, y hay personas mayores que tienen un deseo sexual muy alto, pero ya la vida tiene como otra connotación, ¿cierto? Por eso la adolescencia pues es una etapa como tan agitada sexualmente hablando, y ya en la vejez es como que tenemos otro camino y estamos enfocados en otras cosas y viendo la vida de forma diferente. Ani, yo tengo que hablar de un tema, y es esa famosa monotonía.
Y es que la monotonía. Quienes vivimos solos o los que llegan y se casan, o sea, o pasamos de ser novios y que no nos veíamos todos los días y nos vamos a vivir juntos, sucede algo y es que perdemos de pronto la creatividad, que perdemos de pronto ponerle un poquito a vamos a hacer las cosas diferentes, sino que ya vivimos juntos, entonces creemos que sencillamente ya, las cosas ya están para sí, darse. Se va perdiendo y no, hay que ponerle un poquito de ganas, también de vamos a hacer el espacio propicio para que sea así, y puede pasar que como lo damos por hecho de que debe pasar la situación y de tener sexo, pues definitivamente vamos perdiendo las ganas, porque siempre es lo mismo, ¿o no? Sí, puede pasar. En el sexo hay algo, y es que es como una tarea. O sea, cuando uno entra, por ejemplo, a una terapia sexual, uno debe hacer las tareas, porque es algo que se debe ejercitar. ¿Quién lo creyera? Debemos ejercitar el deseo, debemos, lo que tú decías, no permitir entrar en la rutina. Entonces, es como siempre estar, tener presente que debemos estar como en la búsqueda de innovar, de sentir, de preguntarme, de autoevaluarme qué está pasando como pareja. Pero es común y es normal y está bien, porque es que eso es lo que yo les quería decir, que yo les dije, les voy a entrar a decir, en el sexo, cuando a mí me dicen, eso es normal, pero es que, ¿qué es normal? Lo que es normal para mí no es normal para ti. Esa normalidad es como una construcción social, como que nos enseñaron que es que lo normal es esto, y no, lo normal no tiene que ser lo mismo para todo el mundo. Entonces, empezar una vida de convivencia es muy normal, volvamos a usar, entrar en la rutina, porque claro, es como que nos estamos acomodando a un nuevo estilo de vida y hay muchas cosas de las que nos tenemos que ocupar, y ya no es como cuando éramos novios que teníamos que aprovechar el momento en el que nos veíamos para tener relaciones. Pero ¿qué se puede hacer? O sea, es estar siempre muy consciente de que eso está sucediendo y bueno, vamos a ponernos a la tarea, vamos a estar pendientes, estamos perdiendo espacios, vamos a recuperarlos otra vez. Entonces, no, pues entonces uno habla con los compañeros, habla, escucha pues a otras personas hablar del tema. Yo no. Y dice, no, yo eso no. No, pero entonces uno empieza a hablar del tema y dice, no, es que eso tiene que ser todos los días, porque si no es todos los días, entonces no funciona. No, es que tiene que ser mínimo tres veces a la semana, tener ese encuentro sexual. No es que tiene que ser los domingos. Entonces también me parece que es muy aburridor el tema de hoy es el día, o sea, hoy toca. No, yo siento que uno no puede perder esa conexión, esa pasión, y si la empieza a perder, hay que evaluarse, hay que decir, bueno, ¿qué me está pasando? Porque tengo otra prioridad. Ah, ok, se la comparto a mi compañero para no hacerlo sentir mal, porque muchas veces lo que hacemos es que perdemos la comunicación. Y no le estamos contando al otro qué es lo que me está pasando, me está sucediendo, porque me da pena. No, si es su pareja y si usted lo eligió, porque recuerde que usted lo eligió, puede decirle y contarle qué es la situación y también contar qué me gusta y qué no me gusta, porque nos empieza a pasar que sentimos algún dolor, alguna molestia, pero como al otro le gusta, entonces yo me quedo callada o él se queda callado, pero realmente no está funcionando. ¿Qué pasa con esa sinceridad? ¿Por qué tenemos que ser abiertos con el tema? Porque es un acto que es íntimo y que debemos aprovecharlo. Mira, es súper importante la comunicación en pareja. Yo siempre les digo, lo más importante es que tú estés siempre en comunicación directa, honesta y clara con tu pareja. Es decir, decirle, mira, yo hoy no tengo ganas de hacer nada, no tiene nada que ver contigo, es simplemente que hoy tengo una preocupación, tengo algo, pero todos nos metemos en un montón de fantasías y entonces no somos claros con el otro, entonces ahí viene un montón de situaciones en el que las parejas empiezan a tener problemas cuando en realidad no está pasando nada, es simplemente falta de comunicación, y más en el sexo. El sexo es un universo de posibilidades. Si ya cada ser es todo un universo de posibilidades, imagínate el sexo, hay un montón de gustos, de cosas que entran a jugar, entonces siempre tenemos que ser súper claros con la pareja y que ella conozca todos nuestros gustos. Ay, a mí me encanta cuando acortamos la distancia y cuando el televidente está aquí sintiendo Mi Parque, Tu Casa, y precisamente tenemos una llamada. Señorita, bienvenida.
Ah, bueno, se nos fue la llamada, la perdimos, pero me parece importante que aclaremos el tema del diálogo. Ahorita decía Manu que es importante decir, hablar y decir lo que queremos, lo que sentimos, pero así como hablamos de los gastos, así como hablamos de los paseos, así como hablamos del trabajo, tal vez también debe existir un diálogo conyugal o un diálogo con tu novio, con tu pareja, exactamente de qué sucede a través del sexo, o sea, qué sucede en el sexo como pareja, porque como le decía Manu, es la intimidad. Hay que tener un diálogo cada 8 días, cada 15 días, ve, sucede esto, quiero explorar algo diferente. Bueno, hay que tener un diálogo, eso de cada 8 días, cada 15 días, ahorita tú me decías, ¿qué es lo normal? ¿Cuánto es lo normal, por ejemplo, para tener relaciones sexuales? No, lo normal es lo que para cada persona y cada pareja sea lo normal. Pueden haber parejas que tengan relaciones cada 8 días y sean completamente felices, sanas, tengan una vida sexual activa para ellos y les funcione perfectamente. Entonces lo mismo, el diálogo no es de que ay, tenemos que estar hablando, porque los hombres no son tan habladores como nosotras. Entonces si uno lo coge cada 8 días, ay, bueno, hoy es el momento de nuestra charla sexual, seguramente lo va a aburrir. Además, porque el sexo tiene que ser también algo como que vaya surgiendo, no forzarlo. Cuando yo hablaba de tareas, tampoco es una cosa que se tenga que forzar, sino que se tiene más que todo que ejercitar. Entonces sí, hay que hablar, hay que comunicarse, pues es normal, así como tú decías, de los gastos, de otro tema de la pareja, hablar de sexo abiertamente. Muy bien, a través de las redes sociales, @telemedellin, pues expusimos el tema y pregunten, ¿qué le quieren preguntar a la sexóloga Ani Velázquez y qué es lo que quieren saber? Entonces, una de las preguntas que nos hacen ¿es normal estar excitada en todo momento? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿qué es normal? Eso es una construcción social, eso es diferente para cada persona. Si como sexóloga ella viene hacia mí y me dice eso, yo lo primero que le voy a decir es, estás excitada en todo momento y esto te está causando angustia, te está causando malestar, está interfiriendo en tu vida, tú no estás pudiendo atender a tus hijos o tu trabajo o a tu pareja porque te sientes demasiado excitada. Si ella me dice sí, entonces listo, eso sería una disfunción, es un deseo sexual hiperactivo, casi que una adicción sexual, que ya estás teniendo problemas con eso. Pero si por el contrario tú me dices, no, yo me siento súper bien, pues la verdad es que a toda hora me mantengo excitada, pero mi vida es satisfactoria, puedo cumplir con mis tareas, puedo atender a mis hijos, pues bueno, entonces yo le digo, bueno, entonces es para ti, es normal y está bien, y aprovéchalo, porque muchas mujeres quisieran tener ese deseo sexual tan activo. Bueno, Ani, aquí tenemos otra pregunta, dice, 43 años y perdí por completo el gusto sexual. Perdí mi matrimonio, ¿qué puedo hacer? Lo primero sería que vaya a terapia, o sea, que ella pueda identificar qué es ella lo que o le él. Está pasando. Ella o él, ah, bueno, no sabemos si es hombre o mujer. Que vaya a terapia y que con el terapeuta identifique lo que les decía, si es algo biológico, si es una enfermedad, a veces puede ser hasta un medicamento. Los antidepresivos tienden a bajar el deseo sexual y mucha gente no lo sabe. Entonces, después de que descarten qué es eso, bueno, qué ha pasado, problemas de pareja, que como decías tú, yo estoy brava, yo ya no quiero nada, y eso va empezando y empezando y empezando y termina en que mi deseo sexual está perdido, pero en realidad es porque tengo un asunto con el otro que no he elaborado y eso hizo que no me dieran ganas de volver a tener sexo con él y el matrimonio se dañó. Yo voy a hacer esta pregunta, pues recuerden que lo hicieron a través de las redes sociales de Telemedellín y me causa pues muchísima curiosidad porque ni se me hubiera, no se me hubiera ocurrido ni siquiera preguntar, y es, ¿la vagina se deprime? Bueno, no es que la vagina se deprima, porque para que la vagina se deprima tendría que ser un ente ajeno a nuestro cuerpo y tener un cerebro aparte. Eso se usó para referirse a dos cuadros clínicos que son la resequedad vaginal y el dolor en la vulva. Entonces, al haber resequedad vaginal y al haber dolor en la vulva, pues obviamente hay dificultad para tener relaciones, no nos gusta. Entonces, quién sabe a quién se le ocurrió decir que eso era la depresión de la vagina, pero en realidad la vagina como tal no se deprime.
Ani, un tema muy importante. Lo más importante es que cuando usted comience a sentir definitivamente que algo está sucediendo, que no quiere tener sexo, pues que busque ayuda profesional, en este caso terapia. Sí, lo más importante es consultar. La gente cree que porque es como un problema sexual, ¿no? Eso, o acuden a fuentes que son el amigo, el vecino, el familiar. Mi profesor de sexología, que es un argentino muy famoso, él decía, no hay mejor vida sexual que la del mejor amigo. Ahí claro, está. A uno todo el mundo le chicanea, la vida sexual de todo el mundo está súper bien, entonces eso es lo que uno tiene en la cabeza y ese es el parámetro para comparar su vida sexual, y ahí es donde fallamos. No, siempre hay que consultar, sea con un sexólogo, con un psicólogo o con un médico. Ani, gracias por acompañarnos. Recordemos por favor las redes sociales y el teléfono. Mi red social es en Instagram, ABSexología. Estoy ahí para cualquier inquietud. Muchísimas gracias por invitarme. AB corta, sexología. Muy bien, Ani. Ahí está en pantalla, AB Sexología. Sí, ahí lo estamos viendo en pantalla para que ustedes la puedan seguir. Tiene mucho material educativo que nos puede ayudar con este tema. Así que, Ani, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. A ustedes, mil gracias por invitarme. Bueno, alisten colchoneta. No necesitan tenis el día de hoy porque vamos a trabajar la flexibilidad. Así que no se muevan porque ya regresamos en contados minutos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Como les decíamos, no vamos a hacer yoga porque vean el mat y porque nos vean descalzas. Vamos a trabajar la flexibilidad. Jamie Yvonne, ¿cómo estás? Bienvenida, formadora de Linder. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los televidentes por estar acá con nosotros. Algo que dejamos pasar mucho cuando hacemos ejercicio, que es estirar, y la importancia de estirar bien, mejor dicho, indispensable. Indispensable en todo momento. En esos momentos ya está cogiendo un poco más de acogida la parte del desarrollo de la flexibilidad. En los programas de actividad física, en los programas élite, pues que ellos siempre sí lo tienen pendiente, pero ya la gente está cogiendo un poco más de conciencia de la importancia del estiramiento. Y es que yo estoy viendo que, pues además en ciertos gimnasios o en ciertos grupos de entrenamiento, ya hay una clase solo para eso, porque antes, pues yo llevo casi toda la vida pues haciendo ejercicio, eso no se veía, pero ahora sí. ¿Por qué es importante trabajar la flexibilidad? Bueno, inicialmente vamos a empezar con qué es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de mantener o sostener un movimiento en determinado tiempo. La literatura habla de 10 a 30 segundos. Lo importante es llegar a esos 30 segundos para que haya una buena estimulación a nivel articular y muscular. ¿Por qué es importante? Porque por medio del estiramiento botamos todas esas sustancias como el ácido láctico, hay un descanso a nivel muscular y a nivel articular, da funcionalidad a nivel muscular y articular, entonces nos brinda muchos beneficios que de pronto antes las personas no le daban tanta importancia como ahora. ¿Listo? Mejor dicho, ¿iniciamos? Comencemos. Sí, de en una. Acción. De una. Hágale. Listo. En el INDER lo que hacemos es, muchos profesores adaptan el proceso de flexibilidad por medio de yoga o hatha yoga, pero yo o ciertos profesores también hacemos stretching funcional. El stretching funcional abarca todo lo que es movilidad a nivel articular, muscular y de nervios. Entonces vamos a hacer una clase súper fácil. Vamos a empezar con el cuello, que es una de las articulaciones que más se tensiona en el cuerpo. Entonces vamos a empezar con movilizaciones articulares, vamos a empezar con rotaciones, rotación, y lo vamos a hacer pausado y controlado. Cada vez que llegamos al centro paramos y rotamos hacia el otro lado. Eso es. Vamos a cambiar a inclinaciones. Inclinaciones, voy a tratar de llevar la oreja a tocar el hombro. Inclino, sostengo y regreso al punto neutral. Cambiamos, tratando cada vez de elongar más, de llevar más lejos la oreja hacia el hombro. Última. Y cambiamos a flexión. Flexión es tratar de llevar el mentón hacia el pectoral. Flexiono y regreso neutral otra vez. Regreso otra vez. Tratando cada vez de elongar mucho más.
Ahora vamos con extensión. Voy a mirar en diagonal hacia arriba, no por encima de mis ojos, y regreso al centro. Miro hacia arriba en diagonal y regreso. Una vez más. Y me quedo. Ahora vamos a combinar los cuatro movimientos. Vamos a empezar con flexión, extensión, rotación, inclinación. ¿Listo? Vamos con flexión. Vamos con extensión. Vamos con rotación. Y vamos con inclinación. Y lo volvemos a repetir. Vamos, flexión, extensión, rotación e inclinación. Eso es lo que vuelve interesante el stretching, que son movilizaciones muy fáciles de realizar y son naturales del cuerpo. Entonces vamos a combinar dos movilizaciones dentro del mismo movimiento. Vamos a hacer rotación y dentro de esa rotación vamos a flexionar. Voy a tratar de llevar la frente a tocar el hombro. Devuelvo la flexión y devuelvo la rotación. Y vamos hacia el otro lado. Rotación, flexión. Devuelvo la flexión y devuelvo la rotación. Muy bien. Otra vez más, última vez. Rotación, flexión, devuelvo la flexión y devuelvo la rotación. Última vez hacia el otro lado. Rotación, flexión, devuelvo la flexión y devuelvo la rotación. Ahora vamos para una articulación que es súper olvidada, que es la articulación del tobillo, el pie, que es el sostenimiento de nuestro cuerpo. Entonces vamos con inversión y vamos a tratar de llevar, cruzar la pierna, eversión para apoyar el borde externo de la pierna. Vamos a llevar los brazos al frente, proyectando, eso es, desde el hombro, y que sentamos la presión en el pie, todo el apoyo ahí. Y cambiamos. Cambio. Dentro del stretching no hay unas repeticiones, por eso se llama orgánico, porque no hay unas repeticiones. Tu cuerpo te indica hasta dónde puedes llegar y cuánto es el tiempo adecuado. Cambiamos. Ahora vamos con el borde interno. Borde interno, tengo que flexionar la que tengo apoyada y proyecto nuevamente las manos al frente. Regresamos y cambiamos. Borde interno del otro lado, proyecto las manos y regresamos. Vamos a hacer un ejercicio un poco más retador. Voy a hacer como una avanzada y voy a llevar atrás la pierna, pero apoyándome en el empeine. Listo, atrás y proyecto los brazos hacia el frente, tratando de manejar buena postura. No me inclino, sino que mantengo una buena postura en la espalda. Eso, 4, 3, 2 y subimos y cambiamos de pierna. Me apoyo. Eso. Tratando de que el cuerpo sí se apoye en el empeine. Eso. Subimos y vamos con una movilidad. Rotación, circunducción en el tobillo. Y lo vamos a hacer hacia el otro lado. Cambiamos. Profe, las personas mayores, ¿cómo se pueden conectar a este tipo de clases en el Inter? Es muy fácil, todas las clases son totalmente gratuitas. Hay actividades desde niños hasta adulto mayor. Cambiamos. La inscripción es a nivel virtual. Ya se puede acercar a cualquier unidad deportiva, paramos ahí, cualquier unidad deportiva, a cualquier cancha donde hayan clases de Linder. Y ahí puede, ahí hay un, siempre va a haber un profesor y él le puede dar como todas las pautas y todo el protocolo de inscripción. Y para que esas personas o adultos mayores que dicen de pronto tengo una lesión, no puedo practicarlo, de igual forma pueden inscribirse y verificar si pueden o no participar. Hay todo tipo, el programa de nosotros abarca todo el fitness como tal, rumba, aeróbicos, hidrogimnasia,
yoga, pilates, stretching, entonces cualquier persona lo puede practicar. Y si tiene una lesión, hay varias actividades que puede realizar. Varios niveles que pueden alcanzar. Varios niveles que puede realizar. Muy bien, profe Jamie, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ahí lo conocíamos, trabajemos la flexibilidad. Hace parte de hacer ejercicio, de mover el cuerpo, de tener actividad física. Recuerden, tenemos una cita, 9:35 en la mañana con Mi Parque, Tu Casa, para que sigamos hablando de vida saludable. Dani, agradecimiento y mañana te espero también. Por supuesto, feliz de acompañarlos y mañana la cita a las 9:35. Así es, Mi Parque, Tu Casa, profe. Un último estiramiento, pero en la cadera, que la tengo, pues un dolor lumbar que me podría ayudar. ¿Cuál podría hacer? De la cadera podemos hacer abajo, sí. Apoyo el empeine, trato de no abrir la pierna, apoyo los antebrazos y mantengo acá. Es un poco más retadora, pero te va a servir mucho para esa apertura de la cadera. Podemos cambiar, estiro la pierna. Recuerden que eso es stretching funcional, es uno de los métodos para trabajar la piel.